Hola, hola espartanos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna. Como os comenté ayer y podéis ver en el título, está dedicado al torneo Pequeñines. Un poquito una idea de lo que podríamos llevar en el torneo Pequeñines, porque supongo que algunos estaréis que no sabéis qué hacer con vuestras vidas. Entonces pues os voy a proponer ideas. El torneo Pequeñines nos servirá para conseguir tres megapiedras bastante chulas, que son las de Gardevoir, Gallade y Lopunny. Son bastante guays estas megapiedras, yo creo que merece la pena participar, pero si no podéis participar, no queréis participar o lo que sea, se darán por evento, escuchadme bien, se darán por evento más adelante. ¿Cuándo? Pues yo no llevo el calendario de Pokémon Company, normalmente es un mes y medio, dos meses después de que lo hayan recibido la gente del torneo. ¿Vale? Pero que sepáis que por evento también se darán las megapiedras. Bueno, vamos a hacernos una idea de por dónde van los tiros. Ya sabéis que en el torneo Pequeñines se pueden llevar Pokémon que midan hasta un metro. Se supone que un metro incluido, pero aún no ha salido la lista oficial de los Pokémon que se podrán llevar. En principio no están restringidos a Pokémon nacidos en Alola, en principio que haya mirado. Entonces podríais llevar de otras generaciones sin ningún problema. En principio, ¿vale? Eso es que hay que revisarlo muy bien cuando empiece el periodo de registro. Bueno, dicho esto, vamos a hacernos una idea de por dónde van los tiros. Kartana, yo creo que Kartana es un Pokémon que va a llevar muchísima gente. No sé por qué, hay peña que dice, a lo mejor estará baneado. No sé dónde os habéis sacado eso, porque de momento en las normas y todo eso y reglas del torneo no hablan de Kartana para nada. Lo único que dicen es lo que dicen siempre. Habrá ciertos Pokémon legendarios y singulares que estarán baneados, no se pueden usar megapiedras, una lástima, y ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, nadie habla de Kartana. Kartana no ha estado baneado nunca y yo creo que va a estar presente en muchísimos equipos. De hecho, va a estar tan presente que puede ser un Pokémon que podéis llevar ahí, pero simplemente para asustar a la gente y vosotros tomar otra estrategia, ¿vale? Bueno, Kartana ya lo sabéis, es un ultraente, es de tipo planta acero, naturaleza, en este caso, pues yo le metería naturaleza alegre, que lo que va a hacer es potenciar la velocidad. Kartana necesitamos que ataque rápido, ¿vale? Que sea como un puñetero martillo ahí, ¡pa! Y que reviente cabezas, ¿vale? Si revienta cabezas le va a ir muy bien la habilidad Ultra Impulso, ya lo sabéis. Objeto, Vida Esfera, que lo que va a potenciar justamente es su ataque. Movimiento, es un set muy normal, Hoja Aguda, Cuerno Certero, Espada Santa y Psicocorte. Un poquito de todo, así que es un Pokémon bueno, realmente es bueno. Otro Pokémon que yo creo que va a llevar muchísima gente es este, Mimikyu. Mimikyu va por tamaño, es un buen Pokémon, así que yo creo que va a caer muchísimo, ¿vale? Tipo Fantasma Hada, ya lo sabéis perfectamente, yo le metería Naturaleza Firme, ¿vale? Si os interesa potenciar el ataque, pues Naturaleza Firme. Si no, pues diseñáis otra estrategia. Habilidad Disfraz es la que le toca. Objeto, en este caso le voy a meter el Espectrostal Z, ¿de acuerdo? Le voy a meter un Cristal Z. Movimientos, Carantoña, Danza Espada, Garra Umbría y Sombra Vil, muy típico de Mimikyu, ¿vale? No tiene más y ya está. Otro Pokémon que yo creo que es muy bueno, en principio va por tamaño, es Mug de Alola. Ya hablé de él en el otro torneo, así que aquí, repito, tipo veneno siniestro, naturaleza firme, habilidad gula, si se zampa la valla antes, el objeto ya lo veis, y movimientos puya nociva, desarme, sombra vil y protección. Un set también bastante normal para Mug de Alola, pero que funciona realmente bien, ¿vale? Es un Pokémon lento, tenéis que tenerlo en cuenta. Otro Pokémon lento que tenéis que tener en cuenta es este, Marowak de Alola, ¿vale? Este Marowak de Alola no es el que voy a llevar y ahora os contaré por qué. Bueno, Marowak de Alola yo creo que puede ser una opción a tener en cuenta, puede funcionar bien. Entonces, ya sabéis, es un Pokémon de tipo Fuego Fantasma, le meto Naturaleza Firme, potenciamos su ataque. Habilidad, como veis pone Pararrayos, pero en realidad yo no voy a llevarlo con Pararrayos. Quiero un Marowak de Alola que tenga como habilidad Cabeza Roca, ¿vale? Así evito el retroceso de Envite Ígneo. Dependiendo de la estrategia que diseñéis, Pararrayos puede estar muy bien. Pero para la que yo he pensado, Pararrayos no me es útil. Entonces lo que haré será conseguir un Marowak que tenga Cabeza Roca como habilidad, ¿vale? Objeto sí, Hueso Grueso, ¿vale? Que potencia su ataque físico, así que perfecto. Movimientos, pues muy normal de Marowak, Envite Ígneo, Hueso Merán, Hueso Sombrío y Protección, ¿vale? Simplemente, en mi caso, yo lo cambiaría por Cabeza Roca. Bueno, ahora vamos a hablar del tema más peliagudo de todos, que es el tema del atacante especial. Esto, madre mía, ¡fua! Este es realmente lo que más dolores de cabeza me ha dado. Bueno, Porygon 2, sí se puede usar el Mineral Evol, que no lo tengo del todo claro, sí se puede usar el Mineral Evol, es una opción,
¿vale? Pero aún no tengo claro si este es el set de movimientos que voy a llevar y ahora os explico por qué. Bueno, ya sabéis, Porygon 2 es un Pokémon de tipo normal, ¿vale? Lo voy a llevar en este caso con Naturaleza Mansa, que lo que hace es potenciar su ataque especial, baja la velocidad, da un poquito igual porque es un Pokémon muy lento. Habilidad Descarga. A ver, habilidad Descarga es la se puede conseguir en Alola. Si podéis transferir un Porygon 2 con Cálculo Final, ¿vale? De otra generación, porque en Alola creo que no se puede conseguir. Os iría bastante bien. Yo creo que funcionaría también muy bien el Cálculo Final como habilidad, ¿vale? Si no, pues Descarga, y tampoco no es malo llevar Descarga. Movimientos. A ver, como veis, llevo como movimientos, le he metido Rayo, llevo Triataque, Recuperación y Protección. No lo tengo muy claro todavía, como veis no llevo Espacio Raro y de hecho me sería bastante útil también llevar Espacio Raro, básicamente porque tengo a Marowak y tengo a Mug de Alola, ¿vale? Como lentos a más no poder. Entonces, Porygon 2 con Espacio Raro sería un set bastante normal y podría funcionar bien. De hecho, si me decantase por esa opción, creo que criaría a un Mimikyu que tuviese velocidad mierdosa total, ¿vale? Para que atacase antes. Es una opción, ¿vale? Que os dejo caer, ¿vale? Por si queréis decantaros por Espacio Raro. Yo no lo tengo claro. De hecho, tengo este set de movimientos, pero podría quitar, por ejemplo, Protección y añadirle Rayo Hielo, por ejemplo. O podría quitar cualquier movimiento, Protección mismo, porque es que hay que decantarse por algo, y meterle Espacio Raro, si al final me decanto por eso. De momento, no lo tengo claro, ¿vale? Y lo digo y tengo que pensarlo bien y seguramente probaré el equipo antes para pensar si le añado Espacio Raro o no y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, entonces ahí está lo que os comento. Claro, luego que tengo, también aquí a Ribbon B. Yo he dicho, a ver, ¿qué otro atacante especial puedo llevar? Y mira, estaba yo hecha la picha un lío, ¿vale? Y dije, ostris, ¿y por qué no llevo a Ribbon B? Si es que es un buen Pokémon, si además me gusta mucho Ribbon B, porque a mí me mola. Además tiene una velocidad increíble, entonces por eso he pensado en no meterle Espacio Raro a Porygon 2, ¿no? Porque digo, es que si no me fastidio a Mimikyu, me fastidio a Ribbon B, me fastidio a Kartana, digo, no me acaba de convencer la cosa. Pero Ribbon B sí que puede que venga conmigo como atacante especial. Ya sabéis, Ribbon B es un Pokémon de tipo bicho hada, ¿vale? Dirás, ah, un bicho, no te gusta, no ver, sí, es verdad, pero esto es un Pokémon. Naturaleza, le voy a poner naturaleza modesta, que lo que hace es aumentar el ataque especial, ¿vale? Baja el ataque físico, pero no hace falta para nada. Entonces, le metemos polvo escudo como habilidad, porque así, por ejemplo, si hay el típico toque de Maru y tal, con sorpresa y todo eso, pues no tendría el problema del retroceso, ¿vale? No perdería el turno y me parece bastante interesante. Objeto, banda focus, ¿vale? Vamos a calmarnos y le metemos banda focus. Por eso no se le ha metido a Mimikyu y le he puesto a Mimikyu el cristal Z, pensando en que le va a ir mejor banda focus a Ribbon B. Entonces, movimientos, fuerza lunar. Fuerza lunar es un movimiento de tipo huevo. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta, es de tipo huevo, ¿vale? O sea que os va a tocar ahí tiraros vuestro buen ratito para sacar fuerza lunar. Bola de polen, me parece interesante bola de polen, ya sabéis, es un ataque de tipo bicho, pero si atacamos le hace daño al rival, pero si lo usamos con nuestros compañeros, estos son combates dobles, le recupera vitalidad. Por eso me parece una opción también bastante interesante. Tenemos después protección, ¿vale? Por si acaso, para engañar un poco a la gente, va bastante bien. Y ida y vuelta, que no tiene duda ninguna. Entonces, en principio, esto es lo que he pensado de momento. Ya os digo que lo que más me ha costado decir es el atacante especial. Aún no tengo claro si este va a ser el equipo definitivo. Son opciones, ¿vale? Son opciones, en principio, se pueden usar todos estos Pokémon, si no cambia nada. Y son opciones, ¿vale? En principio apunta bastante bien. Ya os he dicho, tengo que cambiar este Marowak, que a mí no me vale para nada comparar rayos, no. No lo quiero comparar rayos. Y por lo demás, pues este es el equipo que yo voy a llevar. Y espero que use más o menos bien. ¿Qué Pokémon voy a llevar? Seguramente en los combates si me decanto por este grupo. La verdad creo que voy a ir más o menos a lo seguro. Y yo creo que miré con Kartana. Miré con Ribbon B. Con Mug de Alola. Y con Mimikyu. Normalmente
cuando llevo un equipo de 6 siempre suelo pensar, voy a llevar sobre todo estos 4. En algunos casos, para eso llevo los otros, pues digo, bueno, pues aquí puede funcionar mejor este o este. Pero normalmente los que digo, estos 4 son los que más voy a utilizar, al final son los que más utilizo. Entonces creo que me decantaré por eso, ¿vale? Kartana, Mimikyu, Mug de Alola y Ribombee. Creo que me voy a decantar por eso. Ya veremos si lo pagaré caro o no. Decidme vosotros qué habéis pensado como equipos. La verdad es que me interesa bastante. Sobre todo porque es bastante complicado decidir qué llevar al torneo de pequeñines. Yo no pensaba que iba a costar tanto, pero me ha costado muchísimo decidirlo. Y no sé, me interesa mucho que compartáis opiniones, que digáis lo que os mola, lo que no os mola, si hay algún set que os decirme, ostras, pues mira, yo cambiaría esto, no, tal, no sé qué. Ya os digo, en este caso no he puesto espacio raro porque creo que no va a funcionar tan bien en el equipo. Además habrá mucha gente que se esperará un espacio raro. Y bueno, entonces claro, si me decanto por el grupo que os he dicho, el más lento es Mug de Alola, pero Mug de Alola tiene bastante resistencia, entonces bueno, en principio debería sobrevivir bastante bien, bastante bien. Entonces pues no lo sé, este es el grupito que yo he pensado de momento, así que nada, comentadme vosotros qué habéis pensado, si es que habéis pensado algo, y ya os digo, las megapiedras las darán también por evento más adelante, así que lo dejamos aquí, espaldanos, bye bye, mirad qué bonito es, ay, qué precioso. Otri, espaltano, ¿pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío y solo mío! A ver, que yo dejo que suba vídeo pues porque es la ilusión, pero el canal de verdad es mío y todos lo sabemos. Y mientras por suscribir a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo lo sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wahaha! ¡Wahaha!